Hola, soy Katherine Lara y este es su programa No Puedo, mi hijo tiene juego y qué bueno que el Junior no tuvo juego hoy porque me quedé en la casa que está haciendo un día precioso y salí aquí al patio a grabar el capítulo de ¡Wow! Sí. hoy. Hey, mi gente, un día precioso para comenzar a grabar la segunda temporada de Training at Home with ¿Pero You. qué es esto? Soy yo la que va a grabar hoy. Yo pensé que esta parte de mi programa porque yo planifiqué hoy comenzar mi segunda temporada. No, es mi episodio, yo grabo los domingos siempre. Entonces vamos a hacer algo simpático, vamos a comenzar los dos episodios, el tuyo y el mío, de esta manera. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a ver qué tal sale. Vamos a comenzar. Vamos a darle. Ok, ya Liu y yo llegamos a un acuerdo en que vamos a hablarles de un tema que pueda interesarle tanto a su público de su canal de YouTube como al mío. Y es darle algunos consejos, tips a esos entrenadores, coaches, no importa el nivel, no importa la edad de los jugadores, siempre el consejo va a ser el mismo para todos y también unos cuantos implementos que tiene Liu aquí que puede decirnos para qué funcionan y qué tan necesarios son. Bueno, arrancamos entonces. Sí, vamos a darle. Ok, vamos a comenzar con las herramientas que tengo yo prácticamente para lo que es ejercicio, coordinación, ojos, manos. Tengo estos que se hizo en casa, por supuesto, con materiales de desechos. Este son tubos de aguas blancas normales donde busqué el empate. Coloqué cuatro tapes de diferentes colores, azul, blanco, rojo y negro, como pueden ver. Este tipo de material lo uso prácticamente frente al pelotero. Para trabajar la parte de coordinación con manos, a la hora de lanzarlo, yo al pelotero yo siempre le digo un color, por ejemplo, tengo cuatro colores, puedo decir el rojo y el pelotero tengo la forma de cogerlo en el aire, ¿verdad? En el aire, buscar la manera pues de cogerlo en el color que se le indique como entrenador. Para este tipo de ejercicio, más que todo, para enfocarnos también en la parte mental, de la habilidad, trabajar el cerebro para tomar decisiones rápidamente junto con la coordinación de ojos, manos también. Y sé que lo tienes como de dos tamaños para que sea más fácil el grado de dificultad y también tienes otro que es como para la iniciación, ¿no? Sí, también tengo este que también fue hecho en casa. Son cuatro pelotas de diferentes colores, como pueden ver, tienen huequitos, se las venden en las piñaterías, en varias tiendas que pueden conseguirla. De igual manera tenemos aquí una manguera transparente. En este caso transparente, puede ser manguera de cualquier color. La cosa es que pueda introducir la manguera dentro de cada uno de esos huequitos y unirlo de esta manera. De igual manera, yo me pongo al frente del jugador, lanzo el aro, lo lanzo de diferente manera, vean, en el aire. Antes o durante el recorrido en el aire, yo menciono uno de los cuatro colores y el jugador o el pelotero tiene que buscar la forma de agarrarlo exactamente en el color o la pelota en el color que se le indicó anteriormente. Buenísimo. Y todos estos son materiales que pueden tener en la casa. Como bien les dijo Liu, o sea, si no tienen manguera, busquen otra cosa que funcione, igual los tubos, pueden ser de foami, de madera, de cualquier cosa. Nosotros, Liu tiene estos videos en su canal de YouTube, está pasando por acá un avión, molesta bastante. Él tiene en su canal de YouTube todos estos videos donde él, bueno, los dos enseñamos, ponemos allí todos los materiales y cómo se hace. Entonces, si no conocen los videos de Liu, te invito a que vayas a verlo y te suscribas en su canal. También tenemos por acá. También hay carros, Dios mío. Normalmente para hacer los ejercicios de rodillas, que ya en el video anterior o en el temporada anterior enseñamos, yo apliqué o aplico pelotas de golf, pueden ser pelotas de ping pong o cualquier tipo de pelota que tenga más pequeña del tamaño normal de una pelota de béisbol. También comienzo a hacer los ejercicios de rodilla para tratar de buscar un grado de dificultad mucho mayor y también buscar más coordinación ojos-manos. Prácticamente siempre comienzo con las pelotas de golf, cuando entreno aquí en casa con diferentes peloteros. Luego paso a las pelotas normales para seguir lo que es el ejercicio de rodillas. Tengo también dos pelotas también que la uso para de goma, pelota de goma que la uso para diferentes tipos de ejercicios en contra de la pared, cosas que pueden rebotar rápidamente y poner un poquito más de dificultad al pelotero en este caso para mejorar su parte defensiva. ¿Y las de tenis? Las de tenis también la uso, rebota un poco menos, es para buscar también lo que a la hora de golpear la pelota, la bola rebote diferente, con diferentes velocidades, pero prácticamente las de tenis también son para hacer ejercicios que en la primera temporada
mostramos en video los ejercicios también en contra de la pared para buscar un poquito más de coordinación ojo-mano. Así que son las herramientas que prácticamente tengo por ahora, que normalmente uso para aplicar lo ya antes mencionado, que es la coordinación de ojos-manos. Okay. E igualmente quedamos en lo mismo, que si no tienes pelotas de golf, puedes usar otras pelotas pequeñitas que consigas, que tengas en tu casa, en fiestas, en piñatas, que a veces están pelotitas plásticas. Es resolver, ¿no? Sí, ya lo mencioné anteriormente, también, es que en caso de no tener pelota de golf, puede ser pelota de ping-pong, cualquier pelota de goma o cualquier tipo de pelota de plástico. Exacto, de tenis, que tenga un poco más pequeña del tamaño regular de una pelota de béisbol, para buscar más dificultad. Ok, perfecto. Tengo por aquí también lo que uso para los jugadores, que son protectores de la rodilla, de construcción. Esto sí lo compré yo directamente ya en la tienda. Son acolchadas, entonces es más fácil para que el pelotero, el niño, se ponga de rodillas y no le lastime con el concreto, con la grama artificial, no le moleste con la tierra del terreno. Entonces, al colocarle esto, puedo ya con más tranquilidad hacer el trabajo de rodillas con los peloteros que tengan en ese momento. Y si no tienes esto, también usamos los cojines. Cojines viejos que teníamos en la casa, fue con lo que Liu comenzó. Sí, improvisar creo que es la palabra clave. Comenzamos con almohaditas, después pasamos, también usamos muchas veces toallas, la doblamos y la colocamos para no lastimar. Sí, no lastimarnos mucho las rodillas de los niños o de los peloteros, hasta que bueno, tuve la oportunidad de comprar los protectores de rodillas de los trabajadores de construcción prácticamente. Ok, esos conos. Tengo los conos también, lo uso como para también hacer unos drills de coordinación ojo-mano, que también se colocaron en la primera temporada. Por eso que es importante que vuelvan a la primera temporada y que vean los videos de un principio para refrescar un poquito la memoria con respecto a los drills que ya hemos comentado. Este lo uso para este tipo de drills y también lo uso para colocarlo en diferentes ejercicios de agilidad y velocidad a la hora de coger los rolling, todas estas pequeñas cosas que se usan, pues herramientas para mejorar al pelotero, en este caso la parte defensiva. Para trabajar la parte de tu agilidad, tu velocidad, coordinación de tus piernas o de coordinación de tus pies, que es importante en la defensa, y es la llave prácticamente para un infield. En profesional decimos que nosotros cogemos rolling con los pies. Claro está que al final del día cogemos con las manos el rolling, ¿no? En la mano del guante. Pero si aprendemos a mover nuestros pies, ¿verdad?, nuestra parte baja de nuestro cuerpo, con coordinación y entrar siempre en tiempo, en una buena posición, una buena postura, la posición o la postura indicada, va a haber mucho más chance también de que podamos ser más exitosos a la hora de ejecutar jugadas alrededor del infield. También tengo estos conos para trabajar también diferentes tipos de ejercicios, también de coordinación de tus piernas, de tus pies, cambiar de ángulo, cambiar de dirección. Sirve para muchas cosas. Buenísimo. O sea, quiere decir también que no importa el tamaño del cono, ¿verdad? Que ellos son unos conitos plásticos chiquitos que tienen varias funciones y también están estos grandes. O sea, puede ser cualquier cosa. O incluso reinventarse. Nosotros tenemos un niño que se llama Jesús Grimán. Él trabaja, entrena con su abuelo en su casa siempre. Y ellos, si no tienen la manera de comprar o adquirir alguno de estos implementos que él usa en sus videos, su abuelo yo no sé cómo hace, tiene una creatividad increíble que él logra hacer los ejercicios con otras cosas, usando materiales de provecho en su casa. Entonces esto va cuando muchas veces me dicen, sí, pero es que tú pones videos que tienen cosas de marca, yo no lo puedo comprar. Bueno, hay que buscar la forma. Por lo menos en este tipo de cosas, muchas de estas cosas se pueden hacer en la casa dándole la vuelta al producto, al objeto que se necesita. Okay. Sí, cierto es que al principio también hemos improvisado muchísimo. Uh-huh. Acabamos de mostrar este tipo de herramientas para coordinación ojo-mano, donde tú lo puedes conseguir por internet por 20, 25, 30 dólares. En nuestro caso, improvisamos. O sea, como Exacto. tú bien dices, es cuestión de improvisar hasta que bueno, ya uno más adelante tenga la oportunidad de comprarlo ya un poco más profesional, más sofisticado, pero como todo, hay que improvisar y tratar de ser creativo en su casa para no estar gastando mucho dinero. Exacto, y hacer el trabajo, porque al fin y al cabo lo que se quiere es hacer el trabajo, que es lo que hace el abuelo, que lo felicito siempre, le hemos admirado esa dedicación que tiene el niño, que tiene Jesús, lo que tiene son las ganas de jugar y a ellos no le importa si el producto, si es exactamente como lo dice Liu, o ellos se reinventan, ellos hacen los ejercicios. Yo voy a compartir con ustedes por allí en la parte de edición, voy a compartir con ustedes algunos de esos videos de las cositas que ha hecho Jesús con sus abuelos. Muy buenas.
Bueno, por acá tengo unas escaleras también. Estas sí fueron compradas por internet. Que esa es una de las cositas que hizo el abuelo de Jesús, ¿no? Sí, el abuelo Jesús hizo este tipo de escaleras, pero bueno, improvisó con latas pequeñas de chimó. Pero uno ve el video y es exactamente igual, inclusive. Increíble. Hay que ser bien detallista para saber que son latas de chimó, porque en el video, es un video grabado a distancia regular, media distancia, donde tú ves el video y tú. Uno cree que es una escalera normal, pero se improvisó. En este caso, bueno, fue comprada por internet. Es una escalera regular. Hay muchos modelos, muchas marcas, muchos colores. Esta es la que tengo yo también para trabajar diferentes tipos de ejercicios de footwork, para crear velocidad, mucha agilidad al pelotero, para mejorar la parte defensiva, que es muy importante. Buenísimo. Yo les voy a dejar en la descripción los links de estos videos. Igualmente ustedes van a su YouTube, a su canal, y allí van a ver todos. Y Liu va a comenzar su segunda temporada con drills más avanzados, él se lo va a decir después. Entonces, los que siguen haciendo los drills, perfecto, activado. Los que no, vayan otra vez desde el video 1, o los que no lo conozcan desde el video 1, y arranquen para que estén al día y entiendan lo que viene después. Después se los explico, después se los dice. Aquí, okay, ¿qué más hay? Tenemos los guantes que uso normalmente para ¿puedes tomar este? Que puede, utilizo también como herramienta para la parte defensiva. Estos guantes, como pueden ver, son guantes planos, ¿verdad? No se pueden doblar, por más que queramos, no se puede doblar. Así que se usan para drills específicos a la parte defensiva con los infielders. Este guante plano se usa, yo lo uso para un tipo de ejercicio que se llama el ejercicio del cocodrilo. Y es para también trabajar lo que es la parte de coordinación ojo-mano, la precisión, la técnica del guante, ambas manos juntas, trabajar lo que es la absorción del rolling. También estos videos están en la primera parte, la primera temporada, así que si les parece extraño lo que estamos hablando, los invitamos a que vuelvan a ver la primera temporada de Training at Home with Leo, para que estén ahí al tanto y se entiendan un poco lo que estamos hablando. Y son varias marcas. Que era lo que estaba pendiente tanto con los guantes, que hay diferentes marcas. Y esta marca es de un pelotero, ¿no? Sí, esta marca es EMIM, que es Ethan Murray, jugador nosotros también de la organización a la cual pertenecemos. Qué bueno. Tiene su propia marca, sus propios guantes, y así, bueno, esto fue prácticamente donado por él, de un gran uso. Esta marca es Rowling, la bien conocida, un guante viejo. Tengo dos porque a veces trabajamos con varios niños al mismo tiempo, trabajo con niños al mismo tiempo, y a veces hace falta uno o dos. En caso que no tengan este tipo de guantes, pueden usar una tabla, pueden usar algo plano, que se puedan colocar en la mano, y prácticamente lo mismo. Esto porque es sofisticado, pero como bien dijimos anteriormente, es cuestión de improvisar y usar un poquito esa creatividad. Buenísimo. Y qué chévere que este pelotero también tiene su faceta emprendedora y tiene su propio negocio. Sí, son muy buenos los guantes. Buenísimo. Y lo puedes buscar por internet también. Bueno, y estos son los training gloves, los guantes de entrenamiento normales. Son más pequeños que los guantes que normalmente usamos para los juegos de béisbol. Son guantes de entrenamiento más pequeños para trabajar un poquito lo que es la precisión, todo eso, la coordinación de ojos-manos. Este es marca Rowling, hay diferentes tipos de marcas. Este es marca Rowling. Este, por ejemplo, que está acá, es marca SSK, pero sigue siendo un guante para entrenamientos. Este que está bien bonito, personalizado. Y tenemos este personalizado, que es marca Baseball Hood, que nos lo donó unos venezolanos que tienen una empresa de guantes en la Florida. Como pueden ver, el guante tiene el logo de YouTube y también el logo del programa de Training at Home with Leo, con la bandera de Venezuela, tiene sus estrellas. Este es un tremendo guante, de verdad se lo recomendamos. Baseball Hood. Sí, lo ponemos todos los guantes para que vean las diferentes marcas. Que no hay que casarse con ninguna ni exigir tanto el jugador o como algún entrenador que necesiten una marca en específico. No, cualquier marca que puedan comprar va a estar bien. Se entiende que es un gran sacrificio comprar un guante. Entonces, vamos a tratar siempre de usar el guante lo más que se pueda. Mira que este guante está bien viejito y todavía funciona. Otra de las cosas que también siempre le decimos cuando nos preguntan qué guante es bueno, una marca. Tú le comprabas a Liu Junior estos guantes training gloves cuando él estaba pequeño, para que durara más. Sí, cuando estaba pequeño nos acostumbramos a comprarle guantes pequeños también, los training gloves, porque tenía 8, 9 años, 10 años, que para un guante, para un niño de esa edad, con un guante normal era bastante pesado y difícil de moverlo a la hora de jugar el juego, pues. Entonces decidimos con los training gloves porque son más pequeños y más livianos para esa edad. Una vez que Liu llegó a una edad ya más grande, que entendimos que podía usar un guante más grande, que ya el guante pequeño era muy pequeño, por supuesto, decidimos cambiar a los guantes normales. Sí, ven el precio,
pueden decir, oye, pero es que un training glove es más caro que un guante de niño pequeño. Sí, pero si se ponen a ver en cuanto a calidad, más les va a durar este guante que un guante de niño. Entonces, si están pensando en hacer una inversión para un guante para un niño chiquito, vayan pensando en de repente comprar un training glove en vez de un guante normalito que les va a durar meses o un año, ya después no sirven y te cuestan 10, 20, 30 dólares. Estos cuestan un poquito más, 70, 80, pero van a durar más tiempo. Sí, también es cuestión de que los niños también entiendan que la importancia de usar un guante más pequeño por la comodidad y más precisión para ese, para esos niños que están comenzando, que tienen de corta edad, pues. A veces es difícil que los niños entiendan. Un guante pequeño, no, que era un guante profesional, un guante grande, se debe entenderlo de ambos lados, tanto los padres como los hijos. Acorde con nuestro consejo, si les conviene o no, ustedes decidirán más adelante si lo siguen o no. Ok, y tú como entrenador, entonces los utilizas durante tu práctica, o sea que para los entrenadores también va a ser útil, ¿no? Sí, yo tengo varios porque cierto es que a veces entreno con varios niños al mismo tiempo, pero si fuese un niño a la vez, tuviera uno y buscar la forma de resolver o improvisar, si tengo dos o tres niños con un solo guante. O sea, no necesariamente tener 10 muchachos, 10 guantes, ¿entiendes? En este caso, bueno, porque tengo la oportunidad de tener varios guantes y bueno, y aprovecho y trato de implementar más herramientas en lo que es la parte de entrenamientos. Sí, y aquí que le voy a mostrar ya el guante grande, normal, ¿verdad? Un tamaño profesional, no sé cómo decirlo. También es bueno decirles que no porque vean toda esta cantidad de guantes es que estamos presumiendo o es porque uno puede tener y comprar mucho, no. Todo lo contrario, es que las cosas de béisbol en esta casa son valiosas en cuanto al valor sentimental que puedan tener y cuidan muchísimo, muchísimo todo. Entonces no es que salimos ayer y compramos 5 guantes para hacer este video. No, es que hay algunos guantes que tienen años. ¿Tú, cuántos años tiene este guante, por ejemplo? Este tiene como 6 años, este guante con nosotros. Este tiene aproximadamente 2 o 3 años. Este que te regalaron también, porque fue por la pandemia. Y mira cómo está casi nuevo, porque aparte que lo tenemos como casi que no lo quieren ni usar por lo bonito que es. Entonces son cosas que hay que cuidarlas, ¿ok? Son cosas de béisbol que son valiosas y hay que cuidarlas. Ya sean las que ustedes hagan, que mira que también cómo las cuidamos, así sean con material de provecho, como las cosas que tú compres que sean costosas. Hay que cuidar mucho. No, y que no es presumir. Es cuestión de que también de entender de que esto es parte de mi herramienta de trabajo y por muchos años ya fueron, tengo ya aproximadamente 27 años a nivel profesional, tanto como jugador como coach ahora también, combinada las dos cosas, que son ya 27 años en béisbol, que es muy normal que siendo mi trabajo y son herramientas de mi trabajo. Claro. Entonces no estamos presumiendo nada, simplemente mostrando a ustedes qué es lo que tenemos nosotros para llevar a cabo lo que es este programa de Training at Home with Liu o mis entrenamientos con diferentes niños. Exacto, y ayudar a los entrenadores porque no solamente cuando hablamos de entrenadores es en general, no solamente es a este coach que ya tiene su escuela de béisbol organizado y sabe qué debe hacer y tiene todos sus implementos, sino que hay papás que están comenzando, iniciando en su casa a entrenar con sus hijos, con sus nietos y no sabe qué cosas necesitan. Ok, tengo que comprarme un guante, ¿qué guante me voy a comprar? Tengo que comprarme unas cosas para hacer cuáles ejercicios. Entonces aquí se los estamos dando. Entonces son videos para esos entrenadores de la casa con los niños, como también para entrenadores organizados. Sí, en esta casa vivimos prácticamente del béisbol y esta es parte del día a día para nosotros. Bueno, terminando ya con la parte de los guantes, vamos a tocar el tema con respecto a los fongos, los diferentes tipos de fongos. Volvemos y repetimos, tengo años con la organización de Milwaukee trabajando. Estos son fongos que nos donan a nosotros prácticamente como entrenadores cada año y lo he ido, por supuesto, guardando. Gracias a Dios no lo he partido dando fongos, todavía no, pero son los que tengo de varios años. Por ejemplo, yo normalmente ahorita estoy usando fongos, ¿verdad? Un poco más pequeño, que es prácticamente para trabajar en el área donde normalmente trabajo, que es la parte de los infielders, la parte de infield. Este fongo es más pequeño, es un tamaño 33, como pueden ver en la pantalla, tamaño 33, mucho más pequeño, más fácil para manejar. Recordando que en sprint training tenemos que dar muchísimo rolling, o tenemos que dar mucho rolling los coaches, tenemos que dar mucho fly también los coaches, acorde con el área que nos toque cubrir, en mi caso el área de infield, y uso un bate más pequeño para poder dar 800, 900, 1000 rolling al día, no sé cuánto, nunca lo he contado, pero sí son bastantes. El siguiente es 1.35, un poco más largo. Como pueden ver ahí también la pantalla, 35, también los he usado. No es que
para trabajar con los infilos tiene que ser un fongo 33, o para trabajar con los outfilos tiene que ser un fongo 35, 36. No, es como ustedes se sientan cómodos. Yo me siento cómodo con el 33, pero también he dado fongo con el 35, y como pueden ver en la pantalla, este es 36, este es mucho más grande. Normalmente los fongos grandes se usan para los coaches de outfield, para poder dar los fly a distancias largas y la bola pueda salir un poco más fuerte. Okay. Este bate que tengo aquí lo uso para entrenar aquí en casa. Me sirve para trabajar el fongo rolling a corta distancia, para trabajar la parte mecánica con diferentes tipos de drills. Entonces puedo lanzar la bola con la mano que tengo desocupada y golpear suavemente el rolling con esta, con bastante precisión. Y por eso uso un bate de Liu, que era prácticamente cuando estaba pequeño. Improvisando, me sentí mucho más cómodo en ver un fongo grande, ¿verdad?, donde me podía golpear parte de mi cuerpo con lo que sobraba o la parte restante del fongo. Uso este que es más corto y puedo trabajar con mucha comodidad. Okay. Y este que es un bate, que porque yo quería preguntarte que si igualmente se puede trabajar en una práctica con un bate. O sea, un entrenador que no tiene un fongo, no tiene para comprar un fongo, pero tiene un bate, también puede hacerlo. Sí, yo recuerdo todavía que cuando estaba pequeño, que jugaba Criollitos de Venezuela o Little League, cuando estaba a corta edad, estaba pequeño, mi entrenador usaba bates normales. No necesariamente tiene que ser un fongo. O sea, el fongo es una comodidad que si se tiene, se usa, pues, por supuesto. Pero si no, en caso de que falte un fongo, se usa fácilmente un bate. Ok. Bueno, yo quiero cerrar esto, ya casi estamos listos. Tratando de recordarles, los que ya conocen el canal de Liu y los que no, decirles que Liu, él siempre se enfoca en los fundamentos del béisbol, el ABC. Y así van a ser los drills que ustedes van a ver en esta primera temporada, los videos que ya están publicados en su canal de YouTube. Esta segunda temporada vienes ya con una parte más avanzada, ¿verdad? Drills más avanzados. Sí, la primera parte se trabajó mucho los fundamentos, la base del fildeo. Fueron muchos ejercicios en casa, fueron ejercicios que fueron prácticamente estáticos en una sola posición. Quizás hubieron movimientos de sus pies, muchas cosas, pero ahora viene la segunda parte o la segunda temporada de Training at Home with Liu, donde vamos a ir directamente al terreno de juego, donde van a haber mucho más movimiento, van a haber mucho más ejercicios, donde van a ser también agregados los tiros a las bases. Vamos a hablar muchas cosas que quizás no hemos hablado hasta ahora, pero la segunda temporada viene bastante buena, muy positiva. Pero quiero también recordarle a todos ustedes, los seguidores del canal de YouTube de Training at Home with Liu, que refresquen esa memoria con la primera temporada para arrancar con todos los motores la segunda parte. Sí, no, y que eso, por lo menos todo lo que son los knee drills, los hacen hasta los jugadores profesionales, es un early work muchas veces, o sea, es como una rutina. O sea, él tiene muchísimos drills en su canal, que es el ABC diario para un jugador de la edad que sea que tenga, tanto un niño pequeño como un jugador profesional. Entonces, es importante que vayan a ver los videos, que empiecen a hacerlos para que puedan entender lo que viene después, porque si no, quizás no nos van a saber hacer los nuevos drills. Sí, así es. Para reforzar lo que está diciendo, desde la rookie prácticamente, no solamente el equipo al cual pertenezco aquí en Estados Unidos, también muchos equipos, muchas organizaciones también trabajan también esa parte. Aún todavía de la rookie hasta la grandes ligas, trabajan mucho lo que es coordinación ojos-manos, trabajan mucho knee drills o ejercicio de rodillas para mantener la mecánica, para mantener todo lo que es su posición en su cuerpo y mejorar también la parte defensiva. Entonces, así que no importa la edad, no importa dónde estés ubicado, sino simplemente hay que darle continuidad a eso, que seguir trabajando día a día para reforzar también la parte mecánica de la defensa. Otro consejo para los entrenadores, entonces, es que también hay que agregar a las prácticas estos fundamentos del béisbol. No es solo dar rolling a distancia, ponerlos a batear, sino que hay pequeñas cosas que también son importantes. Y sé que la mayoría de los entrenadores de los equipos de béisbol de niños es un entrenador y pueden tener 15, 20 niños o dos entrenadores y se les hace sumamente difícil darle ese entrenamiento personalizado. Pero hay maneras en las que se puede hacer interactiva esa práctica, por lo menos los knee drills. Yo he visto aquí en Estados Unidos, en Venezuela nunca lo vi, ver a los coaches poner a los niños a hacer knee drills y no se pone él, como ustedes van a verlo en el video, que es que se pone Liu con su hijo, o sea, el entrenador con el jugador, no. Ahí los ponen niño con niño, así como cuando están soltando brazos, que están calentando, pero
arrodillados, uno frente de otro, una distancia pequeña, y ahí hacen ellos sus drills y el entrenador lo que hace es dar vueltas, asegurándose que ellos están haciendo bien el ejercicio. Entonces, de mi parte, es un consejo también para los entrenadores que hay que agregar esa rutina. Bueno, Katherine, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y hacerle saber a todos los seguidores que ya viene la segunda temporada de Training at Home with You, así que a prepararse. Dale like si te gustó, suscríbete a mi canal, a su canal. Yo te voy a dejar por allí otra vez el link en la descripción de sus videos. Deja algún comentario, si tienes algo que decirnos, preguntas, si tienes ideas de drills o cosas que tú quieres que él hable en su video de la segunda temporada, también lo puedes dar en un comentario. Síganos en nuestras redes sociales que también se las vamos a dejar por acá. Esto es todo por hoy. Bye.